D'aquí a 18 minuts seran les 11 del matí. Los mapes dan forma i deformen. Los mapes sempre tomen partido. Aquesta és una de les lliçons que un cartògraf ancià que no es pot moure li dona a la seva neta de 10 anys mentre li ensenya a dibuixar un mapa de confinament per protegir-se. El cartògraf i la nena només són dos de la dotzena de personatges que la Blanca Portillo i el José Luis García Pérez interpreten en l'obra de Juan Mayorga, que des d'aquest dimecres es pot veure al Teatre Goya, a Barcelona, dins del Festival Grec. Un escenari despullat, convertit en el gueto de Varsovia per explicar una història d'oblit i de memòria de la violència de l'Holocaust i de les ferides encara obertes i que les recorden en forma de fotografies i de mapes. Mallorca torna a fer parlar els silencis, ens torna a sacsejar, a fer-nos emocionar i a fer allò que diu un dels seus personatges, fer-nos fer preguntes per buscar respostes. Avui sabrem per què serveix un Teodolito amb el cartògrafo al matí de Catalunya Ràdio. Dios me diese una pizca de fuerza. Saldría aunque fuese arrastrándome a mirar y hacer el mapa de esas calles donde hombres cazan hombres. Mi mapa salvará vidas. Su apetito la convierte en sospechosa. ¿De qué me atrevo? ¿Qué es lo más importante cuando hay 400.000 vidas en peligro? Sal a la calle y abre bien los ojos. Pregúntate qué debe ser recordado. ¿Serás tú quien salve o condene? Todo va a borrarse. La cabeza es como un mapa rodeado de agua. Un papel que quiere deshacerse. Entonces, al directo, a al de Cataluña Radio, saludemos Juan Mayorga y la Blanca Portillo. Buen día, bienvenidos. Buen día. Buen día. Óscar. Primero voy a empezar preguntando qué es un teodolito, para la gente que nos escuche. Sí, claro. Pues hemos eh... dicho que lo íbamos a descubrir, no, vamos a hacer los deberes primero, lo que dependiente. Sí, pues eh, la, la niña del... la nieta del cartógrafo piensa que es un aparato para medir alturas. Uh -huh. Y, y el, 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 el... su abuelo le explica que no, que ese teodolito sirve para medir distancias inaccesibles, ¿no? A través de un, a través de la medición de ángulos y de y del de cálculo de distancias y de unas cuantas cuentas. Como, como explicabas muy bien el sentido de la obra y yo creo que el, el cartógrafo no solo está dando explicaciones técnicas a la niña, no solo le está explicando eh, ...que es un teodolito y que es una brújula y, y cómo se hacen los mapas, sino de algún modo le está dando una enseñanza moral, ¿no? Le está, creo que esta es una obra sobre la transmisión y el abuelo, el cartógrafo, transmite algo a la niña... ...y luego de algún modo nosotros pretendemos transmitir algo también al espectador. Pretendemos que el espectador se convierta en testigo, en testigo paradójicamente de aquello que no puede ver. ¿Eh? Y ¿Le mirabas atentamente? Sí, porque estaba pensando que de alguna manera también Juan ha sido una especie de cartógrafo que nos enseña a nosotros como actores. Yo no sabía lo que era un teodolito, ¿ves? por ejemplo. <laughs> y de alguna manera a través de la función yo he construido un mapa de mi vida también. Y eso es lo que transmitimos a quienes se sientan en el patio de butacas. Es una especie de legado que él deja con sus personajes a los actores y los actores al público, de alguna forma. Se produce en la vida real lo que, lo que ocurre también en la función. Una obra que tiene un punto autobiográfico. Eh, eh, es cierto, a mí me ocurrió algo eh, ya hace unos cuantos años, en el, dos, en el invierno del 2008, me sucede algo que transfería al personaje que interpreta Blanca, y es que estando yo en, en Varsovia y... Eh, por la presentación de, de otro texto, eh, tenía un día libre y salía a caminar eh, por Varsovia con el mapa que me dieron en el hotel. Y entonces andaba por allí más o menos extraviado, me pareció ver una iglesia antigua, me acerqué a ella, no era una iglesia, sino una sinagoga. Nunca había entrado en ninguna, y dentro de esa sinagoga eh, vi una escalera, subí a esa escalera y en lo alto, en, en, un, en una habitación, en ese piso alto, vi unas fotos, unas, unas fotos una exposición de fotos del gueto, fotos que acababan de ser descubiertas, de fotos de vida del gueto de Varsovia. Y, y junto a cada foto había, una, había un cartelito que indicaba en qué lugar se suponía que había sido tomada esa foto. Lo cierto es que yo empecé a marcar en mi mapa, de algún modo sobre mi mapa hice otro, empecé a marcar en ese mapa eh, los lugares donde esas fotos habían sido tomadas y al salir, en lugar de regresar a mi hotel como tenía previsto, eh, fui a buscar el primer punto y luego el segundo punto y nunca encontraba nada ¿no? no encontraba por supuesto no encontraba a las personas pero tampoco encontraba el mundo de experiencias y en un cierto momento mmm, me di cuenta de que se había hecho de noche de algún modo había perdido la noción del tiempo y transferí esa experiencia a un personaje al que quise llamar blanca porque desde el primer momento tenía claro que quería que ese personaje fuese interpretado por blanca portillo Toma responsabilidad. ¿eh? Eh, sí. sí, Es muy bonito, siempre lo digo que es muy halagador y muy bello, pero también eso es Como de para repente. No se... a la altura. Vamos, dices, bueno, yo espero estar a la altura de todo esto. Delante de tuyo no voy a decir otra cosa. No, no, no. no. <laughs> Igual en el fondo está arrepentidísimo de que esté yo haciendo esto. <laughs> no, espero que Al no. Es curioso porque además cuando surgió la idea de hacer la función, yo hice lo mismo que él. Me fui a Varsovia. Cogí el mapa de, del hotel y seguí los pasos que había trazado Juan en la ciudad y que además eran los pasos de, del personaje. Yo fui a esa sinagoga y encontré una exposición, eh, no de fotos, eran reproducciones de las casas del gueto hechas por niños. Unas maquetas hechas con cartulina y con colorines. Entonces, como que la vida iba rimando. Y nos iba llevando por los mismos caminos Y fue todo un descubrimiento Yo creo que no sé cómo hubiera hecho este personaje Si no hubiera ido allí No sé si mejor o peor Pero desde luego aquel viaje me cambió No, la verdad, si puedo añadir algo La verdad es que estamos eh, yo, yo estoy feliz de que, de que Blanca eh, Un día quisiese, Haya querido hacer, eh, hacer esta obra Y haya eh, hecho algo tan enorme Como lo que hace Junto a un tremendo José Luis García Pérez eh, yo, yo creo que hay algo respecto de lo que los espectadores son unánimes y es el, el, el evento teatral, el acontecimiento teatral que... que constituye asistir a lo que ellos hacen en el, en el escenario y decía Blanca que la vida rima y ocurre que después de Barcelona eh, descansaremos un poco y acabaremos en Varsovia haciendo la, haciendo la función ¿Eh? cerramos el círculo <laughs> en, en catalán hay una frase que dice que es Rodolmón y torno al Born que es dar toda la vuelta y vuelves al sitio de Varsovia porque es una obra estrenada en el 2016 que ha pasado por España, Costa Rica, México, Alemania efectivamente volver a Varsovia que tiene un punto de especial además ¿no? representarla allí donde nació todo ¿no? claro, para nosotros muy importantes, también una, una enorme responsabilidad. Y por otro lado sucede que eh, yo siempre digo que el texto sabe cosas que el autor desconoce. Eh, yo no Y no es una butad, decir que yo, yo escribo textos y los doy a representación esperando que la gente me ayude a entenderlos. ¿no? Y ocurre que la obra, el cartógrafo, que es eh, en su escritura y desde luego en su puesta en escena muy abierta, y que pide una complicidad muy especial del espectador, eh, arroja distintos significados allá donde se hace. Y esto nos está ocurriendo ya en Barcelona. Hemos tenido la ocasión de, de hacer dos funciones en el Teatro, teatro Goya, en que eh, nos sentimos muy, muy felices del, de la conversación que se ha establecido y los espectadores nos han llamado la atención sobre cosas que estaban ahí y no sabíamos que estaban. ¿no? Mm. Eh, los, los espectadores escuchan unas frases... Eh, y dan valor unas frases eh, y convierten en significantes frases que en otros lugares pasaron desapercibidas, y eso nos resulta muy emocionante. Cuando habláis de eh, conversación con el público, porque además rompéis la cuarta pared, hay un momento que incluso os, os dirigís al, al público, se enseñan sí. los focos, se enseña... está como muy. muy. despullado, ¿eh? Muy, no, como... Sí, no hay, no hay trampa ni cartón, todo sí. es visible, todo está a la vista. Eh... Sí, yo siempre digo que eh, asistir al teatro es un pacto entre quienes están en el escenario y quienes se sientan. Hay un contrato que es una entradita. Yo pago por esto, pago por creer en lo que voy a ver, porque sabes que no es real. Entonces, ese pacto aquí se multiplica, porque ves, eh, como tú muy bien dices, un escenario completamente despojado. No hay nada que apele a tu fantasía, no se pretende recrear literalmente lo que se está haciendo o diciendo sino que lo que hace es activar tu imaginación y tu compromiso y creo que por eso mmm, las lecturas son muy íntimas y muy personales, no es nada dogmática la función. No dice lo que hay que pensar o sentir. Te lo deja a ti como espectador. Entonces creo que se establece un vínculo muy muy bello porque no es solamente el ritual teatral, sino es, para mí es casi un ritual espiritual. Mm -hmm. Es un viaje que el espectador hace con nosotros, vamos de la mano. Y cada uno saca sus propias conclusiones. Sí, estamos hablando de, de una obra cuya acción transcurre a lo largo de 80 años en muchos espacios. El, es cierto que José Luis García Pérez y Blanca Portillo representan a 12 personajes. Se iba a preguntar. Claro, ¿no? Pero hay alguno, por ejemplo, uno, uno que interpreta a Blanca se da en cuatro momentos muy, muy distantes de su vida. ¿no? Con treinta y tantos, con sesenta, con ochenta, o sea que va variando de edad. Claro, y todo eso nosotros pensábamos que no, no se trataba de engañar al espectador, de claro. jugar al iluminismo, se trataba de convocar la complicidad del espectador y pedirle que él pusiese lo que nosotros no podíamos darle. Y esto quizás es todavía más importante en una obra... En que desde el principio sabemos que estamos intentando representarlo irrepresentable, porque de lo que estamos estamos hablando de representar eh, la caza del hombre por el hombre, ¿no? Y cualquier forma de violencia obvia, de violencia explícita que nosotros presentásemos sería una, de algún modo, una obscenidad. Es una obra en que se habla de violencia pero sin embargo esta violencia eh, si sí, será el espectador si sí se atreve el que, el que la imaginará pero al mismo tiempo creo que es una obra con mucha luz y lo es porque los personajes fundamentales tanto esa mujer que, que se llama blanca que está buscando un mapa de, que se dibujó hace ochenta años en varsovia como esos, ese abuelo y esa nieta que dibujaron tal mapa, eh, de algún modo son combatientes, son héroes, no, no, se, no se resignan, ¿no? Y, y en este sentido creo que hay una paradójica luz, que la obra, la obra no solo habla de, de violencia, también habla de belleza y de dignidad y de, y de, de, y de aspiración a la libertad. Una obra que es muy de actores. Uh -huh. Sin el trabajo de los dos actores, es que sería imposible. Claro, 12 personajes durante 80 años, en una escenografía como muy desnuda, el papel de los actores es básico. Claro, el teatro es el arte del actor, pero en una obra como esta, lo es más, lo es más que nunca. Conviene decir que si yo había escrito una obra pensando en tantos eh, actores como personajes, eh, fue una idea de José Luis y de Blanca el que una propuesta, un desafío. vamos a hacerla eh, solo no, nosotros dos. Eh, claro, yo, yo eh, hubiera dado un salto atrás si, si, no hubiese, si, no, si, si no conociese la envergadura de estos actores. Son act de hecho, esta obra se está haciendo en otros lugares del mundo con muchos actores. Ajá. pero creo que esa, esa idea está a la altura de la calidad de estos actores. pero también creo que tiene una coherencia. Con, eh, con una obra que habla de cartografía. ¿Y qué es al fin y al cabo la cartografía? El arte de, de hacer eh, visible lo que es menos evidente. Los, los mapas más útiles son aquellos que nos dan a ver aquello que no vemos a simple vista. ¿no? Y creo que ese es el gran eh, el, está, eso está en eh, que está en el centro del arte de la cartografía está en el centro del arte del actor y, y para mí ha sido un honor que José Luis y Blanca estén eh, llevando el cartógrafo a, a los espectadores. Mm -hmm. Sois unos acaparadores ¿eh? <laughs> ya me quedo yo todos los partidos. Para. No, pero es bonito teníamos, José Luis y yo teníamos muchas ganas de trabajar juntos porque yo le había dirigido pero nunca habíamos actuado mano a mano encima del escenario y entonces la idea de hacer esto los dos solos fue, pues, no, no, no era ser acaparadores ni exhibicionistas. Era más un deseo de plantearnos viajar juntos de la mano. Y entonces como es una función en la que por escritura aparecen siempre personajes, un hombre y una mujer, sea la niña y el anciano, sea Raúl y Blanca, que es marido y mujer... Siempre había un hombre y una mujer, excepto en la última escena, que son dos mujeres que se encuentran: la vieja cartógrafa y Blanca. Entonces, todo como que se presentaba como muy posible. Uh -huh. El proceso de ensayos fue maravilloso, porque de, de alguna manera lo estoy pensando, y entonces el cartógrafo escrito por él era un, un mapa, y nosotros hemos hecho una lectura de ese mapa. O sea, esta función se sigue, como él dice, representando por doce seres humanos que hacen cada uno su personaje. Es el mismo mapa, pero claro, interpretado de otra desde manera, otro ¿no? lugar. Y ha sido absolutamente maravilloso. No, no se trataba de hacer virtuosismo interpretativo, eh, sino bueno, intentar contar esa historia y además desde, de, desde el despojamiento, somos dos actores, es evidente que no somos ni un anciano, ni una niña, ni un es un juego. En el mejor sentido, y no, no ha sido sobre todo eso: un, un caminar de la mano de Juan y marchar los tres. No sé, es muy bello. La verdad es que es, también hay que confiar mucho en quien tienes al lado. Yo agradezco la confianza de Juan y la de José Luis también. Claro sí. Al final, entre un dramaturgo y un cartógrafo hay un poco lo mismo, lo que explicaba Blanca, ¿no? Vosotros. Tú dibujas un mapa sí. o escribes un texto, pero luego hay alguien que lo interpreta, los mapas también los interpretamos y también es una representación de acuerdo con quien ha hecho el, el mapa o quien ha hecho el texto en este caso, ¿no? Claro, el, eh, hay una correspondencia muy íntima entre teatro y, cart eh, y cartografía. Yo no suelo confiar en lo que dicen mis personajes. Eh, muchas veces no entiendo lo que dicen mis personajes <laughs> y desde luego muchas veces estoy muy en desacuerdo de, con, eh, con ellos. Pero en, pero hay algo que en cierto momento, eh, la, la, la mujer cartógrafa, la anciana cartógrafa, y dice que, que los mapas son como las obras de teatro o que no hay nada tan parecido a un mapa como una obra de teatro, porque eh, detrás de cada mapa eh, el, lo importante está. En las, eh, detrás de cada mapa así como detrás de cada obra de teatro lo importante es, son las preguntas que hay detrás y esas preguntas te llevan a decidir qué es lo que está dentro del mapa y qué dejar fuera. ¿no? Como, como se dice en ciertos momentos eh, si, si un, ma, un, un mal cartógrafo es aquel que quiere ponerlo todo ¿no? porque y si pones todo nadie verá nada pues de algún modo eso está en el centro del hecho teatral y nosotros por eso hemos elegido elementos imprescindibles. Los elementos que considerábamos necesarios y cada día estamos eliminando uno. Cada sí. Nuestro trabajo es ¿Quitar? De, 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 de sustracción, de, de, de elección del, del gesto, del, del elemento. Y que sean los otros los que acaben claro. de interpretar. ¿no? Y al final es Añadan el... Añadan algo suyo personal. Sí, y, y, y llama la atención como los espectadores creen haber visto Varsovia cuando Varsovia nada menos que en, en distintos momentos de 80 años y, a, y han visto a todos esos personajes cuando en realidad lo que han visto son dos frágiles seres humanos en las tripas del teatro del teatro goya porque lo que lo que el espectador ve es quizá lo que nunca vio el, el pues eso el, el, el teatro vacío ¿no? uh -huh. hay una frase preciosa que dice si un cartógrafo te dice soy neutral desconfía. Mala el supto, cartógrafo no? siempre toma partido. Y los actores, y un director, y un autor siempre, de alguna manera, está tomando el partido. Don Fins al día 21 de julio hasta el 21 de julio estáis, ¿no? Sí, en, el teatro, sí. en el Teatro Goya. Es una magnífica opción para tal de que a ver esta, esta obra. Sobre el cartógrafo ama Blanca Portillo y escrita por Juan Mayorga. Muchas gracias por acompañarnos, que vaya muy bien. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias, Oscar, y a todos tus oyentes. Gracias. <laughs> de seguida las noticias de las 11 y después continuamos aquí y Matí de Cataluña Radio.